Pues muy bien, señoras y señores del jurado, esto es la Semana Negra y seguimos eh, presentando, eh, desde luego, y yo creo que seré una voz autorizada porque me he calzado nueve novelas en esta Semana Negra que tengo que presentar y muchísimo trabajo, y si tuviera que escoger una, esta es mi novela favorita de la Semana Negra 2021, pero lo primero que quiero decirles es que tras tantos años viniendo a la Semana Negra, yo nunca se lo he preguntado a nadie. Pero no hay policía para ser el festival negro criminal, pues más importante en castellano en el mundo a mi juicio. No hay policía en la Semana Negra porque quisiera denunciar a este Boscar Montoya por agresión. Esta novela me ha dolido así, físicamente, y quiero empezar haciendo. En, en ninguna presentación he hecho jamás en la Semana Negra esto, que es empezar con el primer párrafo de la, primera no, de, la, de la novela. Se lo voy a leer a ustedes, está muy justificado y no se van a arrepentir. Y dice así, es Óscar Montoya lo que te persigue en la editorial ADN. Empieza diciendo, acabas de regresar de la Semana Negra de Gijón y tu madre te llama que ha ido a un internista privado para que le hicieran la ecografía de la seguridad que la seguridad social le debe desde hace un año y al médico no le ha gustado lo que le veía. Que la lleves a urgencias a la mayor brevedad posible para que le hagan mil pruebas. Así que dejas a Teresa, nombre provisional, colgada en la pantalla del ordenador y sales precip precipitadamente en busca de tu madre. Para ser exacto, dejas el suspenso tu novela en el punto en que Joao, nombre provisional, el marido de Teresa, le comunica lo siguiente: Si el Estado nos roba, nosotros lo tenemos todo para robar al Estado. Esto yo lo viví. En la semana negra del año pasado se presentó la una era del año pasado o el anterior. El anterior. Sí, se presentó la primera novela de Oscar Montoya yo estuve en esa presentación. era otra novela. a mí, por decirlo en terminología literaria eh, eh, exacta, porque hice filología para eso, para los términos concretos de teoría de la literatura, era una novela cojonuda. ¿no? y estábamos además en un programa de radio, etcétera, y yo viví el comienzo de esta novela. esta llamada es todo esto que le está contando. estuvimos juntos en esa semana negra. a partir de ahí, yo volví a casa y me dijeron lo mismo. Lo mismo sobre mi madre. Y entonces viví una situación increíble. Mi madre falleció, es la persona que más ha querido en el mundo. Y a partir de ahí ahora me encuentro con esta novela que me ha agredido, se me ha agarrado dentro como ninguna: Lo que te persigue. Es una novela impactante sobre un escritor de novela negra que recibe la noticia de que su madre tiene una enfermedad letal y entonces tiene que vivir todo eso. Tiene que vivir la vida real. Cuando él está metido en la vida de ficción. Y esto es muy importante que tengo que decirles. Y es que aquí, ahora mismo, por el gran éxito que tiene la novela negra, eh, a veces hay cierta impostura, hay cierta. voy a. ...escribir una novela de género negro porque soy escritor... ...y esto puede funcionar... ...y luego hay escritores que lo llevan en la sangre... ...que tienen el noir dentro, dentro de las venas... ...que la obra que hacen es porque necesitan hacerla... ...que es algo que les persigue, que les duele... ...que está hecho con el nervio del alma... ...y te toca un nervio del alma al leerlo... ...Óscar Montoya pertenece a la estirpe... ...de este tipo de escritores... ...entonces él estaba escribiendo una novela negra... ...sé que él les va a decir que esta novela no es autobiográfica, lo ha dicho en todas las entrevistas, sé que va a decir que es solo producto de su imaginación y yo sé que es mentira, soy testigo eh, privilegiado, estaba allí y además he leído la novela, sé que es una novela autobiográfica sobre mí que soy el lector, lo leí y digo, pero si está hablando todo el rato de lo que pasó a mí, tengo que cobrar derechos de autor, estaba escribiendo una novela negra, le dan esa noticia y entonces se integra las dos cosas. Es, tengo que ir con mi madre, tengo que ir al hospital, veo a toda la gente que cuida en el hospital, veo también cómo cuando llego a casa necesito la ficción necesito alimentarme de la ficción como todos nosotros. Y entonces vivo la vida de Teresa, que Teresa es un personaje flipante, pero mucho más lo es Joao. Eh, vivo todo esto de la ficción, pero de repente tengo que salir de la novela negra que estoy escribiendo porque tengo un hermano y ese hermano está en Cuba y ahora me dice el muy gilipollas que se ha enamorado. Eh, y ahora llega todo esto en dos planos. Eh, es la novela que está escribiendo el, el héroe y también la vida acuciante que le está angustiando al héroe. No es un héroe perfecto ni mucho menos. Pero por si eso fuera, fuera poco, lo más alucinante de esta novela temáticamente es la honestidad brutal. El héroe de novela negra, esta masculinidad saturada, eh, vencedora, que... Tiene muy claro el bien y el mal, que además coge y siempre está al lado del bien. Aquí nada. Aquí el héroe dice: Oye, tienes que ir al, tienes que ir al médico de cabecera porque ya no se te levanta como antes. Te, tienes que ir a pedir pastillas porque no se te levanta. Y lo dice así. Y esto es algo que les quiero comunicar. Tú lees esta novela y sientes lo siguiente. Ahora mismo en esta sociedad Toda persona que cuando habla de sí mismo no se engaña merece máximo respeto. Este es, este narrador, Óscar Montoya, hablando de sí mismo. Y hablando de sí mismo, del fallecimiento de su madre, de su labor como escritor, sin ninguna ínfulas sin ninguna pretenciosidad, sin ninguna competitividad, sino diciendo, mira, escribo novelas porque lo necesito, la ficción sostiene mi vida y sostiene la de ustedes, escribo ficción para ayudarles a ustedes a que sostengan su vida, como me ha pasado a mí, algunas de las grandes putadas de la vida lo son menos porque existe la ficción, todo esto está en esta novela, de todo esto vamos a hablar un poquito ahora, pero lo primero que vamos a decir... Esta novela es impresionante. Te engancha con una segunda persona que es virtuosa. El, eh, no he visto desde hace mucho tiempo en la prosa de nuestra generación alguien con mayor virtuosismo prosístico en el uso de la segunda persona. Esa honestidad, con, utilizando las, el recurso de la segunda persona sin distancia escénica, sino sabiendo siempre que es aún más potente que la primera es realmente de alucinar. Es dificilísimo lo que consigue esta voz narrativa y es algo muy difícil de hacer y muy difícil de olvidar. Y en este sentido quiero hablar contigo de esta novela, Lo que te persigue, preguntándote qué es lo que te persigue, pero es que para mí lo que, me, lo que te persigue es esto. Yo sé que en la novela hay un momento en que lo dice que es la adversidad. Es lo que, aquello de lo que no puedes pasar por mucho que lo intentes, como por ejemplo la muerte de tu madre, por ejemplo la enfermedad letal de tu madre. La cabeza, dice el psicoanálisis, no puede entender que la persona que te ha dado la vida fallezca. Es como una contradicción metafórica psicológica. Sin embargo, para mí lo que te persigue es este lenguaje poderoso que tienes. Es esta forma torrencial que, se lo aseguro, convierte a Óscar Montoya en el bolaño de esta generación. Me atrevo a hacer esa comparación y no me arrepiento de hacerla delante de todos ustedes. Y en ese sentido, lo primero que quiero hacer es darte las gracias. Pero decirte también, aquí hay una novela de duelo, aquí hay una novela negra, aquí hay también una novela confesional y también una novela experimental con esa segunda persona o no hay ninguna de las cuatro o las cuatro a la vez o viva Polonia. Bueno, gracias por estar aquí y todo esto para que le invite a una cerveza, ¿eh? <laughs> Muchas gracias, Luis. De verdad que eh, es una novela, bueno, eh, yo creo que lo has definido muy bien, eh, hecha en un momento difícil de la vida y yo creo que a veces en la vida llega un momento que uno se tiene que sincerar y decir las cosas como son, porque puede ser el último libro que escriba uno, ¿no? Y a veces hay que escribir como si, si fuese el último libro que vayas a escribir. ¿No? Entonces, eh, esta novela Soy así, yo no he vuelto a escribir nada, esta la escribí, la escribí hace un año y medio, no he vuelto a coger un ordenador, ni he vuelto a hacer nada, no, no soy capaz, tengo que, tengo que empezar a olvidarme de esta novela y, y volver a... Pero es eso, es eso, es un poco el, el sueño que yo tenía de que se me publicase ¿no? desde niño, de, de, de escritor, ¿no? pues finalmente llega una, una muy buena editorial, eh, eh, contacta conmigo, me doy una presentación. En Vigo, con muchísima gente, eh, mi madre estaba allí, y bueno, voy a Gijón, la Semana Negra de Gijón, siempre lo había escuchado desde pequeño, y a los dos meses de... Él, conocí a Luis, Luis es el primer escritor que yo conocí a nivel profesional, nunca no tenía contacto con, con nadie eh, de, este, de este mundo, y, y nada, y al llegar a, a Vigo, pues me encontré con esta noticia, entonces pues fue, fue como un, el mejor año de tu vida y el peor año de tu vida en, en menos de dos meses, ¿no? Entonces tuve que lidiar con esa situación y la única manera para mí de lidiar con eso fue escribir. Escribir y, crearme una, y crear una ficción. Y aunque esto parece todo muy serio y tal, también hay que decir que yo, es una novela, aunque parezca mentira, creo que es una novela divertida. Creo que es una novela divertida. Yo soy incapaz de escribir sin, sin humor. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Es hacer un poco cuenta, un punto de inflexión en mi vida, hacer cuentas un poco con mi pasado, con el pasado de de mi madre, aunque lo que hay ahí no es, no es la vida exactamente de mi madre, pero puede ser, podría haberlo sido, es algo parecido. Yo soy hijo de madre soltera, el protagonista también, no es exactamente su vida, pero yo quería darle un, un homenaje, un homenaje y, y un homenaje a ella y, por, y, no, y no quiero mentir, un homenaje a ella y a mí mismo por, por soportar este, eh, estas... Eh, eh, pues andanazos que nos da la vida y que, y que a veces pues, uno tiene que salir como, como mejor sabe, sabe. Supongo que si un jugador de tenis que le encanta jugar al tenis, pues saldría jugando al tenis. ¿no? Eh, pues nosotros salimos haciendo estas cosas. Pues este es el momento preciso para hacerte ver una cosa. ¿Qué te había preguntado yo? Tiene razón. Pues esto, eh, le haces una pregunta, responde cuatro, entonces precisamente vamos a hablar de esto. <laughs> es una cosa curiosa. Eh, mm, el protagonista mm, es un chico que se ha quedado prematuramente calvo para llamar la atención. Él también, pero no tiene nada que ver. Además está en la Semana Negra de Gijón, que ha reconocido que él también, pero no tiene nada que ver. Eh, además también el diagnóstico de de la madre del héroe de esta novela, eh, a tu madre también le diagnosticaron, sí, pero no es una novela autobiográfica. Entonces, ¿qué es lo autobiográfico? Bueno, eh, yo creo que no es una novela autobiográfica, Autobi autobiografía es lo que hace Manuel Carrer, lo que hace otra muchísima gente, para mí es, he intentado, dentro de la medida de mis posibilidades, y espero que haya salido bien, pero yo lo que he intentado hacer es una novela artística, artística yo he intentado hacer una novela artística eh, utilizando tiempos diferentes voces narrativas eh, exagerando conductas y personajes que han, eh, han pasado por mi vida entonces llega un momento de deformación de, de toda la realidad que yo no sé hasta qué punto se puede calificar como autobiográfico yo creo que el autobiográfico es otra cosa desde mi punto de vista Luis me ha gustado mucho tu respuesta me ha iluminado es verdad esta novela es profundamente artística no no describe la realidad, sino que la, la, la recrea. Pero tiene algo más. Un trabajo con el lenguaje espectacular. Ese trabajo con el lenguaje eh, hace que la novela te diga sobre la, sobre la vida cosas que no dice la vida misma. Vamos a, sin destriparla, adelantarle a los lectores alguna de esas cosas. Por ejemplo, Vamos a hablar vamos a hablarle de esto que él ha dicho, del humor. Llama mucho la atención el humor en esta novela, porque es un determinado humor. Esta es una novela que domina el arte de reírse de uno mismo. El autor se ríe de él mismo como escritor. No, se, no es que no se considere Bolaño o Vargas Llosa, es que no se considera ni escritor. Tampoco se considera buen padre, ni se considera eh, ser humano, lo de que no se considera buen amante, eso no hay ni que decirlo, pero es que tampoco es que se considere, y esto, mira que estamos ante la enfermedad de la madre y tal, ¿eres un buen hijo? No, no, tampoco, entonces esto es lo que llama la atención. Esto es pretendido, esto es una condición del autor, del escritor o del personaje. Esta maravilla de reírse de uno mismo, saber reírse de uno mismo, y que además esto consiga que la novela no sea una novela triste, no sea una novela en, en, en descenso, sino que el tono básicamente es de catarsis total, completa y absoluta. No es una forma de decirnos. La cosa está jodida económicamente, emocionalmente y tal, pero aquí tenemos el humor, sobre todo proyectado hacia nosotros mismos, que hace que se destense y podamos con todo. El, el, el humor, eh, sobre todo, hay que decirlo: el humor en los países latinos, en España, en Italia, Grecia, es algo importantísimo. No, no tiene la misma medida en otros países en el norte de Europa, no, no lo utilizan tanto como nosotros. Esto viene de Quijote, viene de, de, de Quijote, es un libro de humor. Eh, el humor eh, básicamente está hecho para reírte de ti mismo. Tú primero te ríes de ti mismo y luego te ríes de los demás. El problema, es cuando, el problema es cuando la gente se ríe de los demás, pero no se ríe de sí mismo. Primero hay que reírse de sí mismo y luego, una vez que te ríes de ti mismo, ¿no? si te quedan todavía ganas de reírte, te ríes de los demás. Pero es, es fundamental. Eh, yo. Parto de la idea de que somos todos, tenemos un tiempo de vida limitado y breve y, y somos débiles. Todo el mundo tiene sus historias, todo el mundo tiene su noche y su día dentro de sí y el problema es la hiperexageración eh, de los, que es, es intrínseca al ser humano en, en todos los ámbitos, en la literatura muchísimo más. Eh, hay gente que no se le puede decir nada. Yo, a mí me podéis decir lo que queráis, que si está mal, que os gusta me da igual. Eh, pero hay que reírse de sí mismo, es importantísimo para, para no perder un poco la cabeza, ¿no? y más en estos tiempos. Pues quería, decir, quería decirles, por hacer un repaso, estamos ante una novela trabajadísima desde el punto de vista lingüístico. Estamos en una novela que utiliza a la segunda persona de una forma virtuosa. Estamos ante una novela que ofrece todavía más alicientes, porque habla desde un yo distorsionado, honesto, brutalmente. Es una novela de duelo, además es una novela negra, pero, señoras y señores del jurado, hay muchos más alicientes para asomarse a lo que te persigue. Y como decimos, es también, además de todo eso, con un tema tan crucial como la, mu la muerte, o sea, el, el calvario de la enfermedad y la muerte de una madre, aún así, es una novela de humor. Pero de este humor, el humor proyectado sobre uno mismo, la grandeza de alguien que es capaz de bailar cuando ya le han fusilado, es capaz de reírse de sí mismo, pero este no es el único humor que hay en esta novela. Y entonces, antes eh, apunté el tema, pero a mí lo que más gracia me hace dentro de toda esta película está el yo. ¿Cómo el escritor vive el diagnóstico? Lo que viene después del diagnóstico, todo el rollo del hospital, que es una especie de travesía a través del desierto, ¿cómo lo vive el yo, el escritor, eh, en esa segunda persona? Pero luego tiene un hermano. ¿Cómo lo vive ese hermano? Eso sí que es humorístico. Y entonces yo quiero hacerte una pregunta en una observación que yo vi, pero digo, no sé si estoy acertado y eso. El hermano de nuestro héroe y su novia, vamos a llamar novia si quieres, eh, allá de, que conocen vacaciones, todo eso que describes allí, eso es como una especie de dato humorístico, es ese humor que ilumina la, con frivolidad la vida para hacerla soportable o algo así, es un momento en que dices, este asunto de que cojan y te digan, ¿tu madre era la persona que te dio la vida? Ahora mismo tiene una cuenta atrás acelerada y va a desaparecer. Y eso se puede vivir, como lo vive el escritor o como lo vive su hermano, que también debe ser una forma de pasar el duelo, que es me voy a Cuba, conozco a una, y hasta luego. Y eso además contado sin ninguna acusación, sino es decir, casi con empatía. Como esto no es también tremendamente irónico? Bueno, la historia del hermano es una historia también de, de catarsis. Eh, lo que pasa es que es difícil hablar eh, sin hacer, sin hacer eh, spoiler. Pero bueno, en, en definitiva, el, el hermano es una, una historia que está basada, eso sí, en un hecho real. Está basada en un hecho real, por muy sorprendente que pueda parecer. Es un hecho muy. Un hecho. Re, vamos, eh, basado en la vida real. Y bueno. Eh, lo vive a su manera y lo que, él, y lo que en definitiva, la, la parte de la historia del hermano es la, la historia de una catarsis personal, como la que también tiene el, el escritor protagonista, ¿no? Es, es, va un poco por ahí la, la historia. ¿no? ¿Lo vas a dejar así? Es que, si no hago spoilers. <laughs> y alguien diría, ¿pero para qué hemos venido? ¿Para que hagas spoilers? Pues mira, eh, además de esto, como les digo, hay más alicientes todavía para esta novela. Queremos tocar... El, un tema más en el poco tiempo que nos queda, y es que esta es una novela sobre alguien que está escribiendo, esta es una, novela sobre que está escribiendo una novela, y de esa novela tenemos que hablar ahora. Eh, es el personaje de Teresa. Vamos a hablar de esa también de Joao, también de todo lo que están haciendo, porque este es, eh, esta es artísticamente, es un rizo impresionante es eh, en segundo grado de ficción, nos cuenta otra historia, está perfectamente imbricada en la primera, yo les aseguro que no solamente no se, molest, no se molestan, de hecho se complementan, pero no es como suele hacerse ese recurso ni en las novelas de intriga, ni tampoco en las novelas metaliterarias, no es un segundo grado de ficción, sino simplemente es una forma de decir... ¿Cuál es la importancia de la ficción en la vida de un escritor, en la vida de un lector, en la vida de todos nosotros? ¿Y por qué existen las ficciones y por qué el arte de las novelas, de hacer novelas, de leer novelas, no va a tener fin? Pero entonces tenemos que hablar de esa novela. Entonces cuéntale a la gente, aunque no seas muy amigo de los spoilers, nosotros sí somos amigos porque eso nos hace comprar novelas. Eh, ¿Quién es Teresa? ¿Quién es Joao? ¿Qué pintan en esta novela? ¿Qué tienen que ver con la historia del escritor? Bueno, yo, yo durante una época de mi vida fui monitor de, monitor de teatro en, una, en la cárcel de Alama, en Pontevedra, y allí conocí muchísimas historias. Una de ellas fue la de un portugués que era un empresario, empresario una persona que bueno, tenía deudas con el Estado en Portugal, y eh, bueno, hubo, tuvo una. Tuvo, él tenía, tenía un hermano y él coleccionaba, coleccionaba armas, coleccionaba a su padre, su hermano coleccionaba armas de caza, eh, tal, pero luego de la caza pasaron armas de guerra, de segunda mano, eh, tal. Entonces un día su hermano les dijo, su hermano tenía muchísimas deudas con el Estado portugués, su hermano le dijo, bueno, si el Estado nos roba, <laughs> nosotros, nosotros lo tenemos todo para robar el Estado, ¿no? Entonces, esta gente organizó una, una traca en furgón blindado y pasaron a... Eh, fue mal y uno de ellos pasó a España y a ese chico lo conocí yo en la cárcel de, de Alama y un día le dije que iba a hablar de esto, hace muchos años, y hasta ahí. Y hasta ahí. Este es el origen de ese. Claro, porque a partir de ahí sí que ya sería un spoiler. Pero como les digo, esta es la novela negra que está dentro de la novela de duelo y todo con mucho humor. Pero como les digo, hay mucho más. Hay otro aspecto que me ha llamado, y ya estamos en los últimos coletazos muy rápido, hay otro aspecto que me ha llamado mucho la atención. Eh, una de las formas que tendríamos de hacer una novela de duelo, una novela sobre todo esto, eh, sería buscar un elemento trascendente. Yo, esto es otra de las partes que es entre humorístico y surrealista y flipante. En esta novela también es una novela sobre el dolor. El dolor es muy importante en esta novela, pero es un dolor sin consuelo trascendente. Y en este sentido, yo te preguntaría, no sé si te lo han dicho alguna vez, pero sí lo he leído yo. ¿Y qué opinas? ¿Esto es una novela totalmente anticlerical? ¡Mira cómo se ha quedado! Estábamos hablando del personaje del cura. ¿Anticlerical? Mira bueno, cómo se ha eh, bueno eh, sí, claro, yo fui, yo no acabé muy bien con el capellán de, de, de la dama, pero bueno, tampoco, no, no digo nada, nada nada malo, pero bueno, es anticler, tampoco, bueno, puede ser anticlerical, pero eh, también hay otra reflexión, también hay otra reflexión, que hay que decirla, es que en el momento de la, de la muerte de la madre, ¿no?, el personaje... Hace un poco de, de mea culpa, ¿no? Como las personas agnósticas o ateos, como, somos, como al menos soy yo, como a veces sí que pecamos un poco de, de vehemencia y de. Y de que, no sé cómo decirlo, de vanidad a la hora de, de, de enfocar el hecho metafísico, digamos, ¿no? O sea, la, las personas creyentes lo tienen claro, las personas que no somos creyentes muchas veces nos burlamos de ellos, como no decir, esto no existe, esto, esto es una locura, ¿cómo, ¿cómo te crees eso, ¿no? Entonces, cuando te llega una cosa así. De... No es que sientas envidia de eso, porque tú tienes muy claro tus ideas, pero lo que sí se da cuenta uno, o al menos ha sido mi caso, es de la prepotencia que ha tenido uno durante muchos años a la hora de juzgar a gente que cree y que se aferra a una creencia. Y, y realmente uno ha sido como un niño, como un infantil, ¿sabes? En, en, tal, en ese sentido, es anticlerical, noto, pero un poco clerical. De este, este es una de las partes más conmovedoras de la novela. Le da una caña al cura impresionante, pero no a, toda esta, a todo este asunto eh, trascendente. Y en ese sentido, esa excesión es alucinante. Te pones del lado de este tema me supera, pero a esta gente no la soporto, es lo que hace pero vamos, profundamente anticlerical pero además tiene más pero, pero es, estoy autorizado para decirlo sobre el, desde el dolor, pero hay más, ese dolor también es un acicate para su imaginación, desde el dolor sigo escribiendo de la novela y estoy autorizado a que esta novela no tenga escaleta estoy autorizado a que esta novela siga al, al dictado del dolor y por eso esta segunda persona, y hay mucho más, hay un momento en que en la novela negra dentro dice, ¿quién es el asesino? la novela negra enigma normalmente, no esto no es una novela negra enigma, para el final decir el asesino de mí mismo soy yo eh, ¿por qué? pues a quien quiera saberlo ¿por qué el asesino del, de, de, de cada uno de nosotros somos nosotros mismos? les recomiendo la lectura de lo que te persigue de Óscar Montoya en la editorial ADN se presentan muchas novelas en la Semana Negra yo les quiero decir no como un escritor no como un presentador sino como una persona que ama la lectura que esta es una de las grandes novelas que he leído este año, que es, está escrita desde el dolor, sí, pero también desde la risa, también desde la superación, también desde una alegría que nos sintoniza el cuerpo con el alma, que virtuosamente llevada a través de una segunda persona poderosa y que no es esta novela, no es esta novela. He sentido al leerla que Oscar Montoya va a dar... Algo que va a revolucionar la, la literatura de nuestra generación porque está llamado a ser uno de los grandes y tenemos el privilegio de decir que empezó siéndolo, lo descubrimos primero y ha empezado en la Semana Negra de Gijón. Y así lo dice la primera frase de esta novela. Estamos orgullosos de ti, de esta novela que has escrito. Muchas gracias a todos, no se la pierdan.